Sí, la verdad que sorprendidos todos, porque nosotros pensamos que el piso había cedido por algún cuestionamiento de agua o demás, pero nos dimos con la grata sorpresa, o con la sorpresa, de que abajo de la oficina de la Casa de la Cultura, que estaba ocupada por mí, digamos, se descubrió una bóveda de por lo menos 3 metros de diámetro, de ladrillo. Que la verdad que es muy interesante. Vamos a estar en contacto ya con gente de la universidad para que venga a ver esta entrada, digamos, a esta especie de túnel, ¿no? Que tenemos justamente abajo de la Casa de la Cultura. Bueno, de aquí no se puede ver mucho, pero se ve una especie de respiradero. Sí, hay una especie de respiradero y abajo la gente que ha podido meter cámaras esta mañana, justamente nos dimos con esta sorpresa, ¿no? Que es una bóveda perfectamente hecha de ladrillos. Ya, primero se suponía que era una especie de aljibe o un pozo, pero la verdad que por las dimensiones que tiene y por la forma que tiene, vos Tapia la pudiste ver, no se parece a nada de eso. Así que bueno, vamos a esperar a ver la gente de la Universidad Nacional de Salta. Ya nos pusimos en contacto el día de hoy. En los próximos días van a estar acá para poder seguir con la obra, porque nos quedamos sin piso, digamos, en la oficina por este descubrimiento que de alguna manera puede dar datos importantes sobre la historia del origen de Güemes, ¿no? Teniendo en cuenta la gran cantidad de comentarios que esta noticia ha generado y, por supuesto, mucha gente sabe y se ha dado con túneles en diversos puntos de Güemes. Claro, esto podría formar parte de una red de túneles de escape que eran en aquella época, ¿no? Sí, seguramente. A mediados del siglo de 1800, digamos, la gente solía hacer este tipo de túneles para huir de los malones. Sabemos que acá, en estos campos, que se llamaba Moruno, le decían el Moruno, era un lugar donde acechaban los aborígenes de diferentes lugares. Y bueno, y los hacendados, la gente afincada en estos lugares, se escondían en estos túneles. O también escondían tesoros, escondían algunos Pertenencia, víveres, digamos. algunas pertenencias para no ser saqueados, ¿no? No nos olvidemos que la misma historia del Fuerte de Cobos cuenta en su haber con muchos saqueos. Entonces, bueno, un dato muy importante teniendo en cuenta que esto va a dar un vuelco en la historia de Güemes, ya que Güemes con este descubrimiento es algo que de alguna forma va a trascender la historia de la profe Clara Gutiérrez, ¿no? Que hablaba de 1888. Este túnel yo estoy convencido de que es mucho más viejo o Que sea, esa que hubo época. casas antes, digamos, de que de la del arribo del ferrocarril.